Vamos a guardar el rifle. Y vamos a ver qué hace. Qué ataca. Vale, está casteando magia, supongo. Ahora que lo veo bien, es como un polluelo podrido. Polluelo podrido y deforme. No tiene un pico y un ojo muy grande. Y como patitas. Es un bicho muy raro. Vale, vamos a guardar rifle, aunque es que te follen, es que estoy cansado de esperar. ¡Pum! A la puta mierda. Al pozo, gilipollas. Parecía un polluelo podrido de forma de un feto o algo así. No tengo ni puta idea de qué es eso. Vale, vamos a darle comida deshidratada a James antes de que se me olvide, porque si no la va a palmar. De hecho, antes de ir a cualquier boss debería farmear un combate o algo así para subir de nivel con... ¡No! Olvidad lo que he dicho. Para subir de nivel con James y meterle todos los putos puntos en vitalidad porque tiene muy poca vida. Y ahora sí que le está subiendo la vida. Le ha subido de 400 a 600. Ojalá le hubiera metido... Y se me ha olvidado mirar lo de los broches, tío. Ojalá... Parece que este enemigo solo sirve para tirar broches de esos. Ojalá el nivel anterior se los hubiera subido los 4 puntos en vitalidad porque ahora tendría 800 de vida en vez de 600. Vale, vamos a mirar los broches. Vamos a curar a... De hecho, con la subida de nivel se cura a James, o sea, de puta madre. Vamos a mirar los broches, a ver si me dan algo interesante. Broche tierra, broche fuego. Sube inteligencia, piedad y mente. O sea, que estos son para Kudelka. Uno más que otros. Vale, entonces, para Kudelka y para Edward, que también necesita piedad e inteligencia porque es un... Un hechicero secundario, digamos. Un hechicero de apoyo, lo teníamos ahí. Vale, vamos a darle... Sube 8 en... What the fuck. Este sube 9 en inteligencia, 4 en piedad y 3 en mente. Pa' dentro. Y vamos a ver si mejora el anillo de agua este. No, empeora el anillo de agua. Así que el otro va a ir para James. Pero estos enemigos que nos tiran los broches, de puta madre. Vale, más piedad, más inteligencia, más mente para James. Que no sé si aumentará esto la potencia de su magia de apoyo para subirle aún más la inteligencia a Kudelka en los combates. Pero ahora vamos bastante más preparados para el boss. Lo único que no tengo todos los PM. No tengo todos los PM, pero bueno, es lo que hay, supongo. Vamos a ir a la opción que yo creo que es mejor. Tenemos una puerta que nos dejamos aquí, una puerta por la izquierda. Y lo del ácido, lo de la llave verde. Y el algo no anda bien. No, aquí no era el algo no anda bien. Podría mirar esas dos puertas, pero si por lo que sea no puedo volver hacia atrás, como me pasó al final del primer CD y al principio del segundo, la habría liado pardísima. O sea, el algo no marcha bien. Espero que si hay un boss, luego haya una... Sea fácil, lo pueda matar, no me maten y luego haya una... Esta de agua bendita para guardar la partida y no perder todo el avance. Sonido de boss. Y eso es un boss. Vale, vamos a aplicar, como no tengo ninguna información del boss, vamos a aplicar los puntos fuertes de cada personaje. O sea, Kudelka va a tirar magia. Como es volador o está flotando, vamos a hacer un tornado a ver si le afecta... Como antes que quite 400 y pico. Con Edward voy simplemente a pegar un escopetazo de la hostia. 106. Con un arma que ha estado quitando 400. Igual tiene mucha defensa física y poca defensa y poca piedad, o sea, poca defensa mágica. Vamos a ver cuánto quita Kudelka. En cualquier caso, no voy a pegar con James todavía. Voy a hacer primero una mejora en fuerza para Edward y una mejora en inteligencia para Kudelka. Y luego iré pegando con James. 177. Creo que ese... Uy, veneno. Esa, de todas formas, esa última subida en vitalidad de James, que me sube la defensa física, va a hacer primero que no me mate de dos hostias, porque me ha subido la defensa, y al subirme la vida también duro más. Vale, vamos a mover hacia adelante para que no se pueda acercar ni a Edward ni a Kudelka. Y vamos a castear magia. Vamos a castear primero inteligencia para la segunda magia de Kudelka, a ver si le entra a tiempo, y luego fuerza en James. O sea, en Edward.
Vale, la magia, el tornado, el Kunilka. Vamos a ver cuánto le quita, a ver si es vulnerable a la magia. Fallo. No tengo suficientemente. No tengo suficientemente, o quizás es invulnerable a la magia. Voy a probar luego con otra magia y con una mejora de mente de Edward. Y si aún así no le quito nada con magia, iré a pipazos y curando a Edward, aunque Edward tiene un montón de piedad. No sé si me resistirá a las curas. Empieza mal el combate, quito muy poco con Edward y con Kudelka no he quitado nada. Igual, espero que sea un fallo puntual de la magia, porque como no tenga estadísticas suficientes para acertar con magia, o la mejora de mente de Edward en el siguiente, bueno, dentro de un par de turnos. Vamos a quitarle de 100 en 100, aunque sea con el rifle. 112. Y espero que James aguante con el veneno y aguante las hostias, porque si no estoy jodido. Mejora de inteligencia para Kudelka. Se vendrá al siguiente turno una mejora de mente, a ver si aumenta la precisión mágica de Kudelka. Vale, le toca a Kudelka otra vez. Vamos a... Lo malo es que si ahora hago una magia, no va a llegar a tiempo la mejora de mente de Edward. Así que voy a gastar algo de balas de pipa, a ver si le quito algo. Vale, el físico de Kudelka no es muy alto y con la pistola a tres hostias me ha servido para gastar balas nada más. Parece que tiene una defensa física muy elevada este enemigo. Mi hipótesis de... A los demás me lo Juan sotea. Me han callado la puta boca, hijo de puta este. El único que le quita algo de vida es Edward, tío. No sé si es que ha fallado antes el hechizo, porque ha fallado, es la primera vez que falló un hechizo. No sé si es que ha fallado el hechizo o es que le he quitado cero. No, sí, cuando te quita cero a mí me lo han hecho y cuando me quitan cero me pone el cero. Uf. Que no me mate a Kudelka, que es la que está casteando la magia de revivir. Pero se está acercando a Edward. Lo va a onsetear. ¿What? ¿Y la magia de revivir? ¿Por qué no? No puedo realizar ninguna acción, ¿por qué? Yo estaba castigando revivir, ahora de repente no puedo hacer ninguna acción. Joder, quería hacer esto para guardar la partida después del boss, si es que nos dan fuente de agua bendita. Vale, y me estoy acercando a Kudelka. Tengo que revivir a James ya. Y encima ahora le quito menos. Voy a tirar de whisky, es que es instantáneo. Edward muerto. Y ahora se acerca Kudelka. Como no sea instantáneo. Vale, Kudelka no hace una puta mierda. O sea que la magia de revivir ha puto fallado, o me la ha cancelado, o yo que sé qué coño ha pasado con esa mierda. Voy a perder todo el avance otra vez. No puedo revivir a James, ¿por qué? Vale, creo que ya sé lo que pasa. O no. Antes sí que me dejaba seleccionar a James para revivirle. Y ahora por lo visto no. No sé si es que el whisky solo funciona en casillas cercanas. O que la magia... O que el ataque de ese boss te inhabilita para revivir al personaje afectado. Pero antes me dejaba tarjetearle, no sé. En cualquier caso tengo que hacer hit and run con Kudelka mientras pueda. O sea, ahora debería mover. Y tengo que buscar la forma de resucitar a James primero y curarle a tope, porque es el único que aguanta más de una hostia. En cualquier caso, el único que está dañando... No puedo mover. El único que está dañando al boss es Edward, y muy poco. Estoy reperoni. Vale, ahora tengo otro turno. Menos mal que tengo bastante hit. No, le he dado a esperar, soy gilipollas. No me puedo mover por algún motivo. Me usaron whisky en James, tío. ¿What?
Pero... Vale, eso es que no me deja utilizarlo o algo. No entiendo qué cojones está pasando. Vamos a ver si acierto la magia. Porque curar a Edward ahora mismo, si se lo one-shotea, es una tontería. Vamos a... He fallado el tornado, vamos a ver con un megalito. Tíralo instantáneo, venga. Nada. ¿Puedo mover? No puedo mover. Estoy atrapado aquí por cómo está colocado el boss. Y creo que por eso no puedo tirar el objeto para revivir a James. Porque el boss está colocado ahí. Confiemos en que tenga poca vida y me lo cargue con petazos. Porque si no... GG. Venga, quítale 800 de vida y mátalo. Acierta, acierta, acierta y mátalo. Acierta, mátalo. Wow. He dicho 800 por decir un número, ¿verdad? Si le quitas quitar 3000 o algo. Wow. Vale, el enemigo es débil a la magia. O al menos a esta magia. He dicho. O sea, he dicho 800 por decir un número. No sabía que eso se iba a quitar. Vale, vale. Hay esperanzas. No me las quites ahora. No me las quites ahora. Muévete y ya está, muévete y ya está. Muévete y ya está, muévete y ya está. No, no ataques. De puta madre. He dicho 800 por decir un número, pero vamos, que si quieres quitar a 2000 o algo así, quítaselos, en total confianza. 129. Déjame utilizar otra magia con Kudelka, tío. ¿Podría curar a James desde aquí con un whisky con Edward? Vale, confiamos 100% en Kudelka. ¿Tiras a instantánea? No, mierda, ¿a quién matas? ¿A quién matas? A Edward, mata a Edward, mata a Edward. Mata a Edward. O... Sí, mata a Edward. Lo malo es que James y Edward no van a pillar experiencia de este boss, pero con sobrevivir me vale. No, no pido mucho. Mátalo, 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 mátalo. Eso, 2000, 2000, 2000. Le ha quitado 200 más, no me quejo. 1132 y sigue vivo el puto boss. Vale, le he quitado más de 2000 de vida ya y sigue vivo el puto boss. Hazlo instant. No voy a intentar revivir a ninguno de mi party porque... yo qué sé. O sí. Si revivo todo el rato a Edward y gasta su turno en matarlo, me renta. Lo único que gasto mis whiskies. Venga, va. Si así consigo gastar los turnos del boss en Edward, que Kudelka siga viva y pueda castear magias, me renta muchísimo. Pero estoy gastando todos mis whiskies. No me fío otra vez de la magia revivir, porque antes se ha pasado por el puto forro. Creo que por la colocación del boss no pude castearla y me cago en su puta madre. Que mate a Edward si tiene que atacar. Vale, Edward... Mátalo, 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 87, es que es un... mete una puta basura. Vamos a... Voy a ponérselo a huevo, en plan, atácame a Edward. No a Kudelka, no a Kudelka, no a Kudelka, no a Kudelka, no a Kudelka. Vale, a Edward, cojonudo. Vale, Kudelka, mátalo con esta magia. Hazlo instantáneo y mátalo, porque si no estoy jodido. Menos mal que tengo PB. Vale, lo hace instantáneo, de puta madre. Mátalo, mátalo. 13000 de vida. Hazle... Ha ido subiendo el daño. 1142. Sigue vivo. Vale, está... Vale, está... Tiene la animación de que está muy debilitado. No, está muerto. Uf, de, joder. Puto boss de mierda, eh. Porque le he encontrado la debilidad. Que si no estaba puto muerto. Y eso que la primera magia me la ha puto esquivado. Porque le he encontrado la debilidad. Que si no estaba putísimamente muerto. Puto boss. Ahora solo sube a nivel Kudelka. Porque supongo que los otros estando muertos no suben experiencia. Para adentro. Menos mal. Anillo ídolo. Vale, tengo varios objetos de estos de ídolo ya. Tenía el colgante, tenía otro después de otro boss y tengo ahora el anillo. Tengo que mirar, ahora mirar en la explicación del ítem. Menos mal que encontré la debilidad del boss y menos mal que en todo este, estos capítulos, no sé cuánto, bueno, en toda esta, en todo este no stream que estoy haciendo, he estado configurando a Kudelka como una maga, porque hasta ahora no lo estaba configurando así. Está, joder, una hostia más. Y menos mal que utilizaba los whisky, que tenía los whiskies y demás.
Eso es una fuente de agua bendita. Antes no caía agua, o sea que eso es... No. No. No me mates ahora. No he dado una cucaracha. Las cucarachas de CD2, supongo que de una hostia me matan a Cuelca. Vale, esto tampoco lo sabía. Cuando te matan a un personaje, en el siguiente combate lo tienes revivido con un PS. Eso está bien, eso está bien. Vamos a hacer un megalito. Joder, espero que sea... O sea, antes no había agua y ahora cae agua. O sea que eso es un... Voy a gastar un riflazo, me suda la polla. Eso es una fuente de agua bendita y puedo grabar. 563. Eso es una fuente de agua bendita y puedo grabar. Dime que sí. Porque estoy más jodido que su puta madre. Puto boss de mierda, tío. De hecho, a ver, sigue siendo la mejor opción ir a ese boss aunque no tenía ninguna puta información ni nada. Porque ahora tengo... Y he recuperado dos whiskies, menos mal. Porque ahora tengo el punto de guardado. Imaginaos que haya más bosses por el otro lado. Y... Está brillando con una luz sagrada, parece haber sido purificado por agua bendita. Guardar. Vamos a guardar. ¡Jua! Eso, sigue siendo la mejor opción porque aunque no tenía información sobre este boss, o sobre si había un boss, pero ponía lo de hay problemas y hasta ahora siempre ha sido un boss. Sobrescribir. Aceptar. Igual había otro boss por otro lado y me mataba igualmente. Y aquí al menos tenía la promesa, más o menos, porque de que hubiera... De que probablemente después de este boss había un punto de guardado. Vale, voy a guardar otra vez. He dicho... Joder. Y estoy rajando tanto que me estoy quedando sin voz. Pensaba dejarlo por aquí, pero es que hay muchísimas incógnitas. No sé si... Si seguir un ratito más. Vamos a ver cuánto tiempo me queda, gente. Me queda hora y media todavía. La otra vez que lo miré me quedaban casi 2 horas. No sé si... A ver si hay algún... A ver... Vale, ninguno de mis colegas está de streaming ahora. Y la verdad es que a mí me queda muy poquito aire. Pero teniendo un punto de guardado por aquí, podemos al menos investigar por arriba, por encima, todas las nuevas salas, incluido lo del ácido, lo del anillo verde y demás. Ahora sí que puedo hacer lo del anillo verde porque me he grabado al lado. Así que podemos investigar algunas incógnitas. De hecho, lo del anillo verde era implicado a otro boss. Ves una estatua de una mujer. Así que voy a continuar eso, un ratillo más. Al menos, no sé si 20 minutos, media horita o un capítulo entero. Vale, veo una estatua de una mujer. Ah, tenía que mirarlo el ídolo que servía para interactuar con una estatua. Igual esto es algo... Igual esta es la estatua. A ver, objetos. En acceso... No. Herramientas. Teníamos el collar ídolo que lo tiró el primer boss de fuente. Los sé que, o sea, en los vídeos seguramente a estas alturas ya habré subido varios bosses diferentes y demás. Pero los que parecen bosses, o sea, yo voy a subirlo como boss, los que cambian con la musiquita, o sea, los que se ponen con musiquita de boss. Por ejemplo, la momia que estaba en el armario y demás. Porque de hecho son bosses, son enemigos especiales y demás. Pero los que parecen bosses de obligatorios y demás son los que tiran los objetos de ídolo estos. Vamos a leerlos todos otra vez, porque me acaban de tirar otro objeto de ídolo. Collar ídolo, collar de oro con 3 esmeraldas, demasiado grande para que lo use una persona. Parece que se hizo para decorar una estatua, y vemos una estatua de una mujer. Pendiente ídolo. Pendiente ídolo, conjunto de pendientes con una amatista. Vale, de momento, son para una estatua. Porque son demasiado grandes para una persona, según pone. El otro tenía 3 esmeraldas y esto cada uno tiene una amatista. Igual eso es importante, me estoy quedando con la información solo. Son para una estatua, esmeraldas y amatistas. Demasiado grande para que lo use una persona, parece que se hizo para decorar una estatua. Ok. Anillo ídolo. Son todos joyas. Anillo ídolo. Un brazalete de oro con forma de anillo con un gran zafiro. Amatista. El otro era esmeralda o no recuerdo. Y zafiro. Cambia las piedras en los tres estos. Igual eso sí. Tiene que ser importante para algo. No tengo ni puta idea. Engarzado en el centro. Demasiado grande para que use una persona. Parece que se hizo para decorar una estatua. Vale, entonces. Y quizás si yo. Esto es una estatua de una mujer.
Normalmente las joyas de este tipo en esta época las llevaban las mujeres. Aunque creo que también los hombres, los de la nobleza, llevan anillos de la hostia y demás. O sea, sí, de hecho sí. Vaya, vaya gilipollez acabo de decir. Así que si utilizo... No me deja utilizarlo. Igual no es esta estatua, pero lo de ves una estatua de una mujer, me da pie. O sea, tengo un montón de objetos que solo se pueden utilizar en una estatua. Me daba como pie a utilizar... Igual es el collar. Me daba como pie a utilizar estos ítems, pero... Parece que no es en esta estatua, o estoy haciendo algo mal, o... A saber. Vale, vamos a... No voy a guardar otra vez la partida. Vamos a mirar... Vale, vamos a hacer este combate. Parece que esa estatua no es, o eso estoy interactuando mal, o estoy haciendo algo mal, pero bueno. Otra puta cucaracha. Para hacerlo rápido, sé que no debo gastar balas del rifle, pero... Yo qué sé, vamos a gastar una bala del rifle.